Florencio Aguilera ama la vida, ama la conversación, ama la música, que a veces lleva pareja a la pintura. Ve en la música algo más que el sonido echado al aire. Señala las entradas de los instrumentos, las del coro, el enlace de los temas, las modulaciones tonales, y surgen en su mente colores con los instrumentos, texturas con el coro, veladuras con el enlace de los temas y matices sorpresivos con las modulaciones tonales. Luego se pone ante el lienzo, porque es pintor, y vuelca en él todo ese manojo de sensaciones, fruto de ver, oír, sentir. Si la fuente es la música, el mar donde desemboca tanta corriente es, sin duda, la pintura. Esta tarde hemos ido a pintar a la puesta de sol y yo creo que lo más importante para aprender a pintar es el natural, porque ya lo estás viendo allí, ¿no? Yo soy pintor más del natural, del paisaje. Me gusta enfrentarme al paisaje más que trabajar en el estudio. Lo que pasa es que en el estudio lo haces más tranquilo porque estás tú y tu música. En el paisaje tienes que tropezar con el inconveniente de alguien que llega y te hace una pregunta absurda o te dice, esto usted lo está haciendo en bruto y después lo refina en casa, ¿no? En el estudio, por ejemplo, ¿no? Pero es lógico también que esa persona te haga preguntas que no tienen que ver nada con lo que tú estás haciendo, ¿no? Y a mí me sigue entusiasmando siempre más el natural. Las pinturas de Florencio Aguilera dan la sensación de que están inacabadas, que son bocetos del natural a los que el que mira ha de completar con el porciento de gusto que le haya tocado en suerte. Esto hace que uno se meta en sus cuadros hasta convertirse en una figura más de los paisajes florentinos y que pueda recorrer, como por casa propia, sin apenas notarlo, esa sinfonía pictórica que es la obra de este artista llamantino llamado Florencio Aguilera. Pocas sensaciones escapan a la mirada atenta del pintor. Todo puede plasmarse sobre el lienzo. Basta que dentro palpite la belleza, pintar el mar, pintar el aire, pintar el pueblo que le vio nacer. Mi pueblo Ayamonte es un cuadro constante, cualquier rincón, desde aquí donde lo estamos viendo ahora, desde Castromarín, que es otro pueblo precioso de Portugal, con su muralla, es como si fuera un pueblo andaluz también, aunque esté a la otra orilla del Guadiana, que es un pueblo portugués. Entonces, al hablar de Ayamonte, cualquier rincón de Ayamonte es un rincón precioso y que se puede llevar al lienzo porque tiene una gran belleza y porque por su fuerza de luz, el paisaje, sus calles blancas, es una preciosidad cualquier rincón de mi pueblo.
Lo suyo es tener el alma siempre dispuesta como una paleta plena de colores. Yo tengo que tener siempre mi alma borracha, pero borracha de sensaciones, borracha de grandeza. Yo creo que pintar un cuadro es el momento en que tú ves un cuadro. Y no hace falta a veces plasmarlo. Aquí, esto es un cuadro. Lo que se dice pintar, hasta es posible pintar los sueños, los de hoy, los de la lejana niñez. El mundo de los sueños ha sido siempre para mí lo más importante, porque yo siempre he repetido muchas veces que sigo siendo un niño y me encanta vivir de los recuerdos de niño. Mis sueños, aquellos sueños de las figuritas de nacimiento en la cómoda, los sueños del guiñol, de los cristobitas, como decíamos en Andalucía, ¿no? Y yo siempre tenía mis teatritos para hacer mis teatros de guiñol con mis amigos. Me entusiasmaba y lo sigo haciendo además. Yo sigo teniendo siempre mi colección de figuras de guiñol, ¿no? Para seguir soñando. En Ayamonte había un tío muy cojonudo, muy gracioso, con mucha fantasía, que tenía su orquestita, ¿no? Una orquestita de estas de verbenera. Y entonces, pues, cuando organizaban las verbenas de la fiesta y demás, tenía mucha gracia porque decía, él así ponía, le daba mucha importancia, y decía, esta canción se la voy a dedicar a la directora del Instituto Laboral. Y cantaba, y después decía, playaso, soy un tistre playaso. O aquella canción de Antonio Molina que decía, y a luego rondaremos tu barracón. El arte puede ser todo un laberinto donde los colores se suceden, donde la sugerencia continua envuelve la visión. Siempre es meterse en un laberinto. Nunca consigue aquello que tú tienes ya premeditadamente en tus entrañas, ¿no? Para después llevarlo a la práctica. Es un laberinto total, pero un laberinto muy agradable, ¿no? A pesar de todos los inconvenientes y todos los sinsabores que te puedan provocar también esos momentos, ¿no? Que también delante del caballete se sufre, ¿no? Pero bueno, tienes la suerte de, en contra de otras profesiones o de otros tipos de arte, por ejemplo los toros, en los toros hay una hora determinada que te anuncian en un cartel y el torero tiene que estar allí, a veces no se puede provocar la inspiración, ¿no? El pintor está dentro de su estudio trabajando y después si aquello que está haciendo no le convence, pues lo destruye. Imagínate, haciendo una comparación con los toros, imagínate pues a Velázquez pintando las Meninas y en un estrado con un público allí, 15 o 20 espectadores viendo pintar las Meninas, y de pronto una voz que se oiga gritar, Diego, que la enana esa no es así, o el perro. O sea, yo creo que el pintor tiene la suficiente tranquilidad y el sosiego de estar a gusto trabajando en su estudio y de aceptar aquello que es aceptable. Lo que no, pues lo destruye, ¿no? Y pasa cuando el artista mantiene con su arte un amor vivo. Cuando se está enamorado locamente de la profesión de uno, como en este caso es mi pintura, un cuadro, pintar un cuadro, pues puede ser cualquier momento de tu vida. Esto mismo que estamos viendo aquí, aquí pues cualquier rincón es un cuadro. Yo estoy constantemente, siempre, con mis ideas, en mis viajes, en mis constantes movimientos, pues siempre estoy pintando, estoy metiendo, creando dentro de mi alma lo que voy a plasmar cuando llegue al estudio. Yo soy un pintor que me gusta mucho, amo la naturaleza y pinto pues del natural, en el paisaje, cualquier momento de mi vida pues lo reflejo siempre dentro de un lienzo y estoy en una efervescencia constante creadora, en cualquier rincón, en cualquier momento. Para mí la belleza de la vida es mi pintura, pintar, crear. En el arte, como en todo, muchas veces se confunde precio y valor.
Esas son dos cosas diferentes. No quiere decir nada, porque en ese momento es cuando puede existir el tongo del alma de la persona que lo va a comprar. Pero tú, ¿cómo le dices a esa persona que aquello no es bueno, ¿no? ¿Quién es quién para decir eso es bueno, eso es malo? Juan Sebastián Bach decía que la música había que sentirla, no entenderla. Y si tú estás exponiendo una obra y llega una persona que está sintiendo aquello, aunque tú no hayas sentido nada a la hora de hacerlo, ¿no? Bueno, y te paga lo que tú le pidas. No está relacionada una cosa con la otra. A mí no me gusta meter nada en el lienzo. Me gusta sacarlo del lienzo. El arte es morirte de frío. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra cosa más es el arte? Pues el arte es eso, cada artista expresar su sentimiento. Lo que se dice pintar, plasmar imágenes, colores, se puede hacer con muchas materias. El barro, por ejemplo. Hombre, con barro lo pinta el escultor, ¿no? Y igual que el pintor está pintando con la música, está creando con la música, con el barro. Con el barro nació la vida, ¿no? El placer del tacto del barro, de trabajar el barro, me encanta. Yo siempre fui un gran enamorado de las figuras de nacimiento, y de niño hacía mis belencitos de barro, me encantaba por el tacto, el placer del tacto del barro. La mayoría de las veces no tienes una idea preconcebida, pero casi nunca tiene nada que ver lo que estás haciendo con lo que has pensado, ¿no? Yo sueño mucho despierto, ¿no? Pero aunque no soy un pintor surrealista, y yo creo que el arte surrealista nació de los sueños, ¿no? Por mi afición a los belenes, de niño siempre soñaba que abría una cómoda y la veía llena de figuritas de nacimiento. Pero después mi gran desilusión es cuando despertaba de aquel sueño y aquello no era realidad. Después se convirtió en realidad. A mí me encantó siempre, desde niño me encantó la Navidad. En mi casa se vivía con una gran intensidad porque mi padre tenía negocios propiamente de Navidad, que eran la confitería. Él hacía los escaparates con las figuras de cartón que recortaba y las ponía en su escaparate, con los turrones. Y la Navidad en mi casa era, se vivía prácticamente casi todo el año, ¿no? Y entonces yo, pues, cuando salía del colegio, me iba corriendo a la juguetería de Dolores y me ponía en el escaparate todo el día viendo las figuritas de nacimiento y a comprar la borreguita de las patitas de alambre o el viejecito en la candela que valía en aquella época 2 pesetas, ¿no? Y bueno, y ya de mayor, pues fui haciendo mi colección de figuras de nacimiento. Las he comprado por todo el mundo, donde he ido a exponer, donde he viajado. Yo he llegado en el mes de septiembre a Brujas y he ido a un comercio y la pobre señora me ha hecho desmontar toda la trastienda para que me buscara un Belén, ¿no? Y bueno, y ahora pues de mayor en mi estudio monto todos los años el gran Belén, el gran nacimiento, y siempre, o casi siempre, relacionado con Ayamonte. O sea, lo que sería un Belén, en este caso sería un Ayamonte, porque siempre busco un rincón bonito de mi pueblo para plasmarlo en el nacimiento.